Hey, qué rollo, amigos de Toki Monster Droid. Les traigo un video de un mapa muy bonito que me pasaron por Twitter. Esta vez no está en Social Crafting. Tengo entendido, si está en Social Crafting, porfa, corríjanme, pero creo que todavía no está en Social Crafting. Así que les voy a dejar el link del del mapa directamente a Mediafire, ya que no sé si está en Social Crafting. Me lo pasaron por así por Mediafire. Y bueno, fue creado por Luis Ángel Quintero Pineda. Me falta Where the Game XXD, perdón. Hecho por XLAC QP1234. De hecho, ya he tenido una review de otro mapa de él. El Twitter es arroba azaelq y todo un corazón con alas. YouTube, ahí está su YouTube. Nombres enfrente de los pies. Hubo fallos en el mapa, no sé por qué, ok. Y bueno, este mapa, esos mapas de pixel art, no hay aventura, no hay historia, pero está muy bonito porque aquí estamos todos. Bueno, aquí, como pueden ver, está Lion Papi Gold. Vamos a ponerle una antorcha en la frente. Ahí está Lion. Y su nombre, aquí está Lion Gold 019. Tenemos por acá, ¿quién será este verde? ¿Quién sabe quién será ese güey? Ah, Monster Droid, ¿quién sabe quién será ese vato? Ahí está. Dicen que le gusta Dragon Ball Z, ¿quién sabe por qué? Y bueno, aquí está. Y bueno, por acá tenemos acá Sonic Darks. Ya este no bajo el nombre porque ya sabemos que es Sonic Darks. Tenemos por acá, estas sí, no sé quién sean. ¿Serán Fiona? ¿Alguna de ellas? ¿Esta es Fiona? No sé, la verdad, quién sea. Los skins de las mujeres no sé bien. Ariana, no sé quién sea Ariana. ¿Ariana Grande? No, bueno, una tal Ariana. Y el mapa, bueno, tiene sus detalles porque imagino que lo convirtieron con el tutorial que les dejé y lo hicieron de plano a infinito. Ans, no sé, 4, sí, no sé quién sea, la verdad. De hecho, todos ellos no sé quiénes sean. Ahí sí, ahí me disculpan. Faltaron, no hay todos ellos, pero bueno. Yes, 3, no sé qué. Números y números. Tenemos por acá LAC1234, que es el creador del mapa. A ver, su skin está genial. Y ¿quién eres tú? No entiendo. Hay muchos youtubers que no conozco. Velo3245, no sé quién sea. Ella es mujer, tampoco sé quién sea. Brian, ah, es un hombre, ok, Brian. Y por acá tenemos Enderend, ok. Y el último, creo. Ah, qué pedo con ese mapa, está bizarrísimo acá. Se ve genial, pero wow, las cuevas. Y por acá tenemos, no tiene, ah, sí, sí, nombre. Es Legion Hago, tampoco sé quién sea. A ver, sí que me agarraron de bajada. Chris, saludos a Chris. Bueno, ahorita vamos a hacer otro mapa aparte de este, ya que este es algo corto. El River, oh my god. Suena como el Rubius, pero a ver. Es un slime. No, la verdad, ahí me disculpan, no sé quiénes sean. Nomás conozco a los tres de enfrente. Y pues bueno, dicho eso, vamos a continuar con otro mapa. Quiero hacer dos en este video, ya que este era un mapa más breve. Y pues nada, está muy padre, la verdad me gustó. Voy a estar trayéndoles, así que si hicieron así pixels y cosas así más padres, voy a estar trayéndolos en secciones, en la misma sección de los mapas subs. Así que vamos a continuar con otro que me enviaron. Y dice ahí, famosos barrio amigos. Wow, está hecho de Z, se ve genial. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente mapa y volvemos. Estamos de vuelta con un mapa más que también es de pixel art. Dice mapa pixel art para Monster Droid, espero les guste. Mapa creado por Erendroid. Síganme en mi Twitter, arroba Erendroid. Y perdón si unos pixel, no, perdón si unos pixel art no quedaron bien. Y bueno, este video, fíjense que voy a tratarlo de pixel art, así que después de este voy a ver si les traigo otro más o terminamos con este. Creo que son los únicos dos pixel art que me han enviado esta semana. En Twitter es donde me han estado enviando estos. Quise dedicar un poco una sección a pixel art porque tenía rato que no les traía pixel arts de ustedes. Y bueno, oh, salimos y se encuentra mi cabeza, se ve genial. Allá se encuentra mi skin y Pancho al lado de mí, que está gigantesco y genial. ¡Hola, Pancho! Y por acá tenemos, oh, me mojo, Trunks. Uno de los Super Saiyans más épicos del mundo, aquí está. Tenemos a Seiya, de la primera temporada. Tenemos a, creo que este es el Pegaso del Omega, la verdad no he visto el Omega, no me gusta mucho, pero creo que sí es el caballero Pegaso de Omega, creo yo. Tenemos a Bimon. Oh, se ve tan bonito Bimon. Y por acá tenemos, oh, a Gatomon. Wow, se ve muy padre. Está Gatomon. Por acá tenemos un Rattata, un Charmander, un Mew y Krillin.
Vegeta, Goku en fase 3. La verdad, están geniales. Siempre me ha llamado mucho la atención lo que es el pixel art. Se ve genial. Está Goku. Tenemos a Cell en primera forma. Y pues nada. Creo que en estos mapas, este mapa va a ser el siguiente que es que use para mis, para mis reviews de mods. Así que me gustó bastante hacer las reviews de mods aquí en medio. Alrededor de todo este pixel art muy bonito. Está muy padre, en serio, muchas gracias. Está padre, gente. Si son mods destructivos, pues tengo espacio para explotar cosas. Se ve muy bonito alrededor. Muchas gracias, en serio, me gustó bastante. También, como estos dos reviews que hice ahorita en uno, traten de, si me van a mandar mapas, pónganles esos letreros, ¿no? Para yo saber a quién agradecer. Porque luego me mandan el mapa y piensan que yo me acuerdo del nombre. Y a veces sí, pero casi a veces me mandan tantos. Tengo algunos ahí guardados que también les voy a hacer review. Pero estos son los que seguían en fila, por así decirlo. Y y a veces me pasaba antes, no sé, creo que ahorita ya no me ha pasado así tener letreros, pero a veces me pasaba que me mandaban mapas sin los letreros y yo no sabía a quién darle las gracias. A mí me daba pena. Y pues en este caso sí ponen letreros, en serio, muchas gracias. Síganlo haciendo así con los letreritos para saber a quién saludar y todo esto y a quién agradecer. Y pues nada, está muy genial. Nos vemos en el siguiente video. Voy a dejar los links de los dos mapas en la descripción para que los descarguen, los disfruten y aprecien lo que es el pixel art, que se ve épico. Bueno, porque soy fan de estas caricaturas que a mí me encantan. Básicamente, este mapa resume toda mi infancia en un pixel art aquí. Épico, la verdad, épico. Le faltó nada más. Voy a hacer yo un Kirby por allá, tal vez. Amé a Kirby también. Y la verdad que está hermoso. Fíjense que se ve más épico aún de lejos. Véanlo. Vean lo hermoso que es el mapa. Está genial, en serio, muchas gracias. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a los dos suscriptores. El otro nombre era Jack. No puedo pronunciar bien el nombre. Y a Lorita. Porque en serio me encantaron. Y les voy a estar trayendo lo que es en los siguientes días. Pues los demás mapas que me han mandado, ¿no? Que son de... tengo uno creo que de TNT y demás. No lo he checado bien. Pero necesito ahora sí que... organizarme, ¿no? No se desesperen. Porque luego me dicen es que no has hecho review y se enojan. Todo va con un ciclo, ¿no? Ahorita tuve tiempo de hacer esto. Y luego siguen más videos entre semana y demás. Pero estaré haciendo el review, no se preocupen. Y pues vamos en el siguiente video. Si les haya gustado, lo disfruten. Y bye.